Radio, Radio Forex Hispana Presenta en vivo y en directo el punto de encuentro, el punto donde tú te sumas. Esto es punto nueve con Sergio Rocha. Comentamos. 9 de la mañana con 32 minutos gracias por estarnos acompañando el día de hoy en este espacio en vivo aquí a través de Radio Forex Hispana el día de hoy una disculpa a la gente que nos estuvo esperando desde la apertura de los mercados en Europa estamos en un proceso de estar actualizando nuestros equipos y el día de ayer bueno la jornada estuvo más que larga así que me fue imposible estar con usted en esta madrugada pero aquí estamos en compañía con usted en este día de hoy donde bueno pues me parece que el tema tiene que ver con un par de asuntos eh, de llamar la atención. Bueno, tres asuntos que yo creo que pueden ser interesantes en esta jornada del día de hoy. Por un lado, si el Dow Jones eh, tuviera un cierre positivo en esta jornada, se haría mmm, la racha de jornadas consecutivas positivas más amplias desde 1982. No la más amplia en precio, pero sí la más amplia en eh, cantidad de jornadas positivas consecutivas, dicen, eh, para el día de hoy. Otro de los puntos interesantes, eh, el tema de la reacción a la decisión de Irán, que apoya eh, las medidas, dice, para recuperar los precios del crudo. El día de hoy hemos estado observando en ganancias ya para el West Texas Intermediate para colocarse por arriba de los eh, 31 dólares en esta jornada de hecho el punto de referencia previo eran los treinta dólares no era el, el, la zona que parecía tener más eh, reacción psicológica ahora estamos ganando un 2.9 por ciento en esta jornada equivalente a ochenta y nueve centavos para eh, llevar otra vez al crudo dulce ligero el west texas intermediate a los treinta y uno con cincuenta y cinco eh, también de la mano de esto oro y plata descienden ligeramente punto por ciento el oro señal de que hay algo más de apetito por el riesgo estamos hablando de 1.209 doscientos dólares eh, la onza de oro y la plata en quince con treinta y uno bajando punto cuatro por ciento en el tema del dólar index una ganancia ligerita del punto catorce por ciento y eh, el otro punto interesante es eh, el tema de China que anuncia que va a ser ahora inyecciones de liquidez todos los días, antes solo lo hacía los martes y los jueves, ahora todos los días va a estar haciendo inyecciones de liquidez, anuncia el Banco del Pueblo de China el día de hoy. Estos yo creo que son panoramas eh, centrales que están cambiando un poco la percepción del de mercado en esta jornada. Hemos estado observando una apertura alcista para lo que es el Dow Jones ganando ciento en esta mañana, cotizando en las 16.478 unidades. Sin embargo, el Standard Poor's 500 abre con una ligera caída del 0.05% en las eh, 1926 unidades y el Nasdaq pierde también el 0.01% en las 4.533 unidades en Europa mayormente todos en positivo excepto el FTSE100 Inglaterra que está perdiendo tres cuartos de punto y cotiza en las 5.982 unidades DAX Industrial de Alemania gana 1.33% fuerte el día de hoy está en las 9.501 unidades el CAC40 de Francia gana 0.54% está en las 4.256 unidades y el Ibex35 también hay trae una ganancia de medio punto porcentual, poquito más de medio punto porcentual en esta mañana. Está cotizando en las 8.412 unidades en Europa en general. Están ganando el punto 64 por ciento el promedio de índices bajo la idea de el Eurostoxx 50. En la sesión asiática también hubo ganancias importantes para Japón. Tuvo una ganancia de el 2.28 por ciento adicional a lo que había estado ganando el índice y con apenas un mínimo eh, descanso el día de ayer está en las 16.196 unidades mientras que el Hansen de Hong Kong eh, se anotó un 2.32 por ciento de ganancias sin embargo al Shanghai Composite eh, le vino una decline del punto por ciento muy chiquito para lo que había estado ganando estamos en las 2.862 unidades así las cosas en los mercados en esta mañana del de día de hoy y continuando con más bueno pues le decía yo hace un momento el tema de Irán el ministro de petróleo iraní eh, Villán Sangané señalaba este miércoles que apoyaría los esfuerzos para cambiar a los mercados del petróleo, con, eh, pues ahora la previsión esta de eh, tener una producción menor por parte del OPEP, esto un pacto sellado entre Arabia Saudí, Qatar, Venezuela y Rusia para limitar la producción a los niveles de enero, luego de la reunión mantenida en Teherán con sus homólogos de Qatar, Venezuela e Irak. Sangané dijo que la Organización de los Países Exportadores de Petróleo entiende la especial situación de Irán eh, después de tres años de sanciones por parte de Occidente. No señaló que Irán vaya a limitar también la producción ya que este país busca aumentar las exportaciones y recuperar la cuota de mercado que perdió en Europa respecto a rivales como Arabia Saudí o Rusia. Sin embargo, señaló que el acuerdo es un primer paso y que habría que dar más Irán ha iniciado una campaña para aumentar su producción de crudo este año en menos de un tercio, después de tres años afectado por sanciones de Occidente. Estas sanciones se retiraron, si usted recuerda, el mes pasado, eh, cuando las autoridades eh, pues intercambiaron eh, su programa nuclear por el acceso nuevamente a los mercados petroleros. Eh, dicen que desde entonces la producción iraní ya ha aumentado un 15%. Según las autoridades de Irán, Irán tiene las cuartas mayores reservas de crudo del mundo y la previsión de que inunde a los mercados con nuevo petróleo está presionando los precios también hacia la baja, que han perdido más de dos tercios de su valor desde junio del 2014 debido al aumento de la producción, sobre todo eh, por países nuevos como es Estados Unidos, que con el petróleo de esquisto entró al mercado, pero también por el aumento de la producción de Arabia Saudí de Rusia y de Irak, los precios del crudo han estado repuntando ante estas declaraciones del ministro de petróleo iraní. Y continuando con más sobre este tema, bueno, pues los precios del crudo eh, subieron en Asia después de que los operadores consideran que el apoyo de Irán al acuerdo alcanzado por este grupo de productores para limitar precisamente el nivel de producción era un paso positivo de cara a estabilizar los precios, aunque Irán todavía no acepta Reducir su cuota La negativa de Irán de limitar la producción En los niveles de enero Tal y como se acordó esta semana Entre Rusia, Arabia Saudita, Qatar y Venezuela Genera dudas sobre si estos cuatro países Mantendrían su plan El avance refleja El nerviosismo de este mercado Pero el acuerdo no conseguirá Reducir el flujo de crudo Afirmaba Stuart Eve Gestor de clientes de la OM Financial los precios del petróleo se han visto penalizados, eh, le digo, en estos últimos años debido al crecimiento de la oferta que ha superado con creces a la demanda en el mercado. Los operadores estarán pendientes eh, del dato de las reservas semanales de petróleo del Departamento de Energía de los Estados Unidos que por el feriado de lunes se pospuso para el día de hoy. Y continuando con más información, fíjese usted que... Eh, sobre el tema este de este acuerdo también eh, La política de elevada producción de la OPEP eh, Parece que ha llegado a su final Y está evolucionando lentamente hacia un ciclo más tradicional De una menor oferta Decía Oliver Jacob de la eh, Petromatrix de Suiza El analista indica que recientemente se ha dicho Que la OPEP no funciona Pero los recientes avances hacia una congelación del suministro eh, liderados precisamente por Arabia Saudí y Rusia, demostrarían que el mercado no puede analizarse con las mismas lentes que se han usado en los últimos 16 meses. Bueno, usted, Tiene usted algunos ángulos de este, de esta situación, de esta decisión que se dio a conocer el día de ayer, eh, para pues tener una perspectiva de qué tanto puede impactar y qué tanto tiempo puede durar su efecto. Pasando a otros temas, el número de... Peticionantes por ayuda por desempleo en Estados Unidos que a mínimos que no se visitaban desde noviembre del año pasado una señal de la fortaleza que está viviendo el mercado laboral americano el número de peticionantes se redujo en siete mil a un total de 262.000 mil en la semana que concluyó el 13 de febrero según los datos publicados este jueves por el Departamento del Trabajo de los Estados Unidos se trata así del dato más bajo desde el 21 de noviembre de este 2015 y vámonos a un corte comercial y de regreso el Banco del Pueblo de China aumenta sus operaciones de liquidez. Y además las minutas del Banco Central Europeo dicen, bueno, pues sí, la inflación sigue más baja de lo que se estaba esperando. Además, algunas opiniones sobre el tema de la expansión cuantitativa allá en la eurozona. Y en Francia, el índice de precio al consumidor bajó en enero, presionado por el descenso de los precios del crudo. Todo esto y más de regreso en el siguiente bloque de punto nueve. No se vaya. Punto nueve. Lo hacemos juntos. lo que mueve a los mercados son las reacciones de los humanos a los estímulos que el mundo les presenta. Desde finales de la Gran Recesión, Nelson Elliott identificó estos comportamientos como un grupo de patrones identificables y cuantificables. Aprenda a reconocer estos patrones y obtenga la clave para identificar los puntos críticos para desarrollar nuevas tendencias. Tome hoy el curso de Ondas de Elliot de 7 pasos. Entre a www.ondaselliot.com y aumente sus probabilidades de éxito. www.ondaselliot.com Nota importante, Elliot se escribe con doble L y doble T. ¿Tú Seguimos con más aquí en vivo a través de Radio Forex hispana y le cuento que el Banco Central de China declaró que comenzaría a conducir operaciones de mercado abierto todos los días, extendiendo la política que introdujo en el aumento de liquidez previo al año nuevo lunar. Este movimiento viene pues eh, para permitir que eh, los mercados tengan más margen de maniobra en el tipo de cambio del yuan mientras que el Banco del Pueblo de China está siguiendo los movimientos del dólar en los últimos días en lugar de sorprender a los mercados con eh, fijos de precio inesperados, dicen. Bueno, pues ahí tiene usted lo que opina Bloomberg sobre este tema. Continuando con más, el Banco Central de Europa cree que la inflación Sigue siendo más baja de lo que se esperaba, por lo que el Consejo de Gobierno recomendó en enero revisar y reconsiderar la política monetaria para comienzos de marzo. Así se desprende de las actas de la última reunión de política monetaria celebrada el pasado 21 de enero. El Banco Central recuerda que a comienzos de marzo dispondrá de las nuevas proyecciones macroeconómicas de crecimiento e inflación para la eurozona que realiza su personal. Y sobre este tema, los economistas esperan que el Banco Central Europeo imponga un tipo de interés más negativo y también aumente su programa de expansión cuantitativa con el objetivo de impulsar la inflación. Sin embargo, estas medidas se consideran cada vez más negativas para el sector bancario, lo cual podría limitar su potencial impacto positivo según los estrategas de la Credit Suisse. Por esto, sería mmm, la extensión de las medidas de liquidez para los bancos, las llamadas operaciones dirigidas de financiamiento de largo plazo, las que podrían resultar más beneficiosas, dado su impacto positivo, precisamente en este complicado sector de Europa, el sector bancario, puesto que les mejorarían la capacidad de los bancos para transmitir la ya de por sí muy relajada política monetaria del Banco Central Europeo, opinan estos estrategas, que bueno, pues ojo, son miembros del sector bancario. <laughs> Continuando con más información, el índice de precios al consumidor en Francia descendió en enero, presionado por la caída de los precios del crudo y por las rebajas, eh, dice este jueves la Agencia de Información Estadística de Francia, INSEE. El índice de precios al consumidor en Francia, la segunda mayor economía de la eurozona, descendió 1% en enero con respecto a diciembre, aunque aumentó un punto en términos interanuales. Los economistas estaban esperando un incremento de el 0.2%. El índice de precios al consumidor armonizado con la Unión Europea se mantuvo estable y creció un 0.3% interanual en enero, al mismo ritmo que en diciembre señaló la agencia. Y continuando con más información, las exportaciones de Japón se redujeron en enero por cuarto mes consecutivo debido a que la desaceleración de la economía, sobre todo de China, siguió pesando en el crecimiento mundial, de acuerdo con los datos publicados este jueves por el gobierno Nipón. Las exportaciones cayeron 12.9% en el comparativo interanual a unos 5352 Billones de yenes dicen luego de haberse reducido un 8% en diciembre según informaba el Ministerio de Finanzas. Los economistas estaban esperando una caída en promedio del 11.2%, así que todavía fue un poco más amplia la caída. Las ventas a China se redujeron un 17.5%, lo cual representa el sexto descenso mensual consecutivo. Y sigue a una caída del 8.6% de diciembre. China es el segundo mercado exportador para Japón más grande después de los Estados Unidos. Y con Estados Unidos, bueno, pues de todos modos también bajaron sus exportaciones un 5.3%. El volumen general de las exportaciones se redujo por séptimo mes al caer un 9.1%. En términos mensuales, sin embargo, el valor de las exportaciones, ajustados a efectos de calendario, aumentó 0.6% en enero, señaló el ministro. Y continuando con más de este tema de Japón, nada más para cerrarle la información, las importaciones descendieron obviamente también un 18% hasta 5.998 billones de yenes, lo que representa la decimotercer caída mensual consecutiva en las importaciones japonesas. Continuando con más información, fíjese usted que los miembros de la Reserva Federal se vieron ante la incertidumbre sobre las perspectivas de inflación y crecimiento en la reunión de enero, así como vieron la posibilidad de que los crecientes riesgos pudieran alterar sus planes para subir los tipos de interés de corto plazo, la caída de la renta variable y los precios del petróleo, además de las dudas sobre China, las indicaciones de un descenso en las expectativas inflacionarias en los mercados y otros factores similares, dividieron a los miembros en dos grupos, aquellos que piensan que estos riesgos para la economía se estaban materializando, y aquellos que piensan que son todavía probablemente meramente transicionales y apostaban por esperar y ver cómo evolucionan. Los participantes juzgaron que la implicación general de estos acontecimientos para la perspectiva de la actividad económica local no era todavía clara, pero estuvieron de acuerdo en que la incertidumbre había aumentado y varios hicieron que estos acontecimientos pues tuvieran eh, un mayor riesgo bajista para la perspectiva, señaló la Reserva Federal en las actas de la reunión de finales de enero publicada este miércoles. La FED, como ustedes recordarán, mantuvo los tipos de interés sin cambios en la zona entre el punto 25 y el medio punto porcentual después de haberlo subido en diciembre y de haber esbozado la perspectiva de un aumento gradual en cuatro intentos para aumentar uno por ciento en este 2016. La próxima reunión a celebrarse será los días 15 y 16 de marzo y los operadores del mercado, eh, si tomamos en cuenta, por ejemplo, las cotizaciones de futuros eh, sobre estos Fed Funds, ven pocas o nulas posibilidades de una nueva subida en marzo y cabe la posibilidad de que la Fed inclusive no vuelva a subir las tasas de interés durante este 2016. El balance de riesgos es una indicación acerca de si están inclinados hacia una nueva subida de tipos de interés o no. Y bueno, pues su falta de disposición para hacer un juicio respecto de este tema muestra las dudas de cara a volver a elevar el precio del de dinero, dicen. Y continuando con más de este tema, bueno, pues uno de los miembros de la Reserva Federal que el año pasado fue uno de los que más defendían la idea de normalizar las tasas de interés, ha cambiado de opinión y dice que ahora no sería acertado seguir incrementando los tipos por el momento. En un discurso ofrecido en San Luis, el señor James Bullard señaló que las de menores expectativas de inflación y el descenso de los precios de los activos. Pues eh, hacen la recomendación de no seguir subiendo los tipos de interés de corto plazo, que ahora están en el punto ciento Dos importantes pilares que en 2015 justificaban esta normalización ya han cambiado, las expectativas de inflación han descendido más, y ante las eh, pérdidas vistas en los mercados, el riesgo de burbujas de los precios de los activos a mediano plazo parece haber disminuido. Dice Bullard, esto hace que la presión sobre la Reserva Federal con respecto al año pasado se haya reducido cuando las perspectivas de inflación y los elevados precios de los activos apuntaban a una necesidad de subir los tipos de interés. Para el 2016 Bullard dijo que prevé un crecimiento de la economía nacional mayor en que al que se vivió en 2015 y una mejora también del mercado laboral. Eh, dice espero que el crecimiento inclusive a nivel mundial sea más sólido en 2016 de lo que fue el año pasado. Sin embargo, señaló que no piensa que la Reserva Federal tendrá que ofrecer medidas adicionales para apoyar la economía por ahora. Es decir, podríamos necesitar pausar el ritmo de aumentos, pero no estamos al grado donde ya veamos necesario el estar eh, entrando, digamos, al lado contrario, al lado de crear nuevos estímulos. Vámonos a un corte comercial, 9 de la mañana con 51 minutos y de regreso, Jean-Claude Juncker se muestra confiado de alcanzar un acuerdo sobre el Reino Unido en la cumbre. Además, eh, bueno, pues sería interesante ver esto porque hay algunos que opinan que una salida del Reino Unido de la Unión Europea podría lastrar a los mercados incluso durante meses. Y los datos de inflación de China revelan presiones deflacionarias persistentes. Todo esto y más de regreso en el siguiente bloque de Punto 9. No se vaya. Desde el siglo XVII los japoneses descubrieron que el comportamiento de los operadores refleja en sus decisiones el equilibrio entre la ambición de un grupo dominante y el temor del grupo abatido. Conozca estos patrones y la forma correcta de aplicarlos con el curso más completo de velas japonesas disponible en español. Entre a educacionfinanciable.com y deje que las velas japonesas iluminen su camino a mejores rendimientos. www.educacionfinanciable.com Seguimos con más aquí en vivo a través de Radio Forex Hispana en este día de hoy, jueves 18 de febrero. Y fíjese usted que sobre este tema de la Brexit famosa, bueno, pues eh, antes de esta reunión eh, que se va a dar allá en la Unión Europea para intentar lograr un acuerdo sobre las exigencias del Reino Unido para modificar su relación con el bloque. El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, se mostró este jueves confiado en poder alcanzar un pacto. Dijo, confío bastante en que alcanzaremos un acuerdo durante este Consejo Europeo. Así lo señalaba en una rueda de prensa breve con el presidente del Parlamento Europeo, Martin Schulz. Los líderes de la Unión Europea se espera que se reúnan este jueves y viernes en Bruselas para debatir precisamente las exigencias del Reino Unido y abordar la crisis migratoria. Según las fuentes de la Unión Europea, las conversaciones entre el primer ministro británico David Cameron y sus homólogos del bloque pues van a empezar este jueves en la noche y podrían continuar ¿no? este, eh, hasta más tarde. Incluso es posible. Que estas conversaciones continúen el viernes por la mañana para intentar alcanzar un acuerdo final. Antes de dicha reunión, la canciller alemana Angela Merkel señaló que, pues entiende las exigencias de Cameron, sin embargo, los diplomáticos de la Unión Europea dijeron que siguen habiendo desacuerdos en varios puntos importantes y advierten de que las negociaciones podrían alargarse en el tiempo. Fuentes del gobierno británico señalaron que alcanzar un acuerdo esta semana allanaría el camino para celebrar un referéndum británico sobre la pertenencia del Reino Unido a la Unión Europea a finales de junio. Sin embargo, una fuente señaló que, de no lograrse el acuerdo esta semana, el referéndum eh, podría celebrarse más adelante en este año. El miércoles, se presenta el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, una figura clave en estas negociaciones, dijo que no podía garantizar que se alcanzara un acuerdo y las autoridades británicas también están señalando lo mismo. De hecho, a pesar de este optimismo de Juncker, pues resulta ser que eh, eh, los líderes eh, del de Reino Unido, sobre todo el tema de Cameron, este decía que pues probablemente no podrían está llegando a un acuerdo que todavía faltan, advertía que todavía faltan trabajos insistentes para alcanzar un acuerdo de cara a esta reunión. Bueno, pues ahí tienen ustedes las opiniones el día de hoy. Y continuando con más eh, sobre este tema, el referéndum del Reino Unido sobre su pertenencia a la Unión Europea probablemente pesará sobre los mercados financieros en los próximos meses, dice. Mike Amey, gestor de carteras en la PIMCO, la Pacific Investment Management Company. Asumimos que el Reino Unido votará a favor de quedarse en la Unión Europea. Sin embargo, creemos que hay una posibilidad de hasta un 40% de que abandone la región. Bueno, esto está muy cercano a las encuestas más recientes que se han eh, realizado precisamente sobre la pertenencia o no del Reino Unido en la Unión Europea. Y ojo, esto es... Antes de la publicación de resultados de estas conversaciones o de este replanteamiento de la relación del Reino Unido con la Unión Europea. Si el Reino Unido decidiera dejar la Unión Europea, dice, el impacto en el mercado podría ser duradero y ejercería presión sobre la libra esterlina y las grandes compañías cotizadas en el Reino Unido con importantes actividades en Europa. Sin embargo, este gestor agrega que esto sería positivo para la deuda soberana británica debido a la esperanza de que se retrasarían las subidas de los tipos de interés. Y continuando con más información, bueno, aquí nada más aclarar, sería positivo para la renta fija porque obviamente el precio de los bonos aumentarían ante la, menor renta, eh, o sea, la idea de menores tasas de interés. Continuando con más información sobre China, la inflación al consumidor se aceleró a un máximo de cinco meses en enero. Pero los precios al productor se contrajeron por cuadragésimo séptimo mes consecutivo después de que el desplome de los mercados de materias primas y la débil demanda reavivarían la presión deflacionaria. El índice de precios al consumidor subió 1.8% en enero respecto al mismo mes del año anterior, ligeramente por debajo de las expectativas del mercado y al alza frente al incremento del 1.6% de diciembre. El leve fortalecimiento, dicen, se debió principalmente a un aumento estacional de un 4.1% en los precios de los alimentos antes de la celebración del año nuevo lunar, y por lo tanto no implicaría necesariamente ninguna mejora visible de la actividad económica ni de la demanda más amplia por parte de los consumidores. De hecho, la inflación al consumidor no alimentaria se mantuvo pegada a los niveles magros de crecimiento de apenas el 1.2 por ciento interanual en enero, lo que representa un avance demasiado leve desde diciembre. Estos datos también mostraron nuevas señales allá en China de que las tensiones en las empresas, sobre todo en los sectores de minería y el procesamiento. Eh, pues están eh, eh, fuertes sobre todo en momentos en donde la escasa demanda y la feroz competencia les está obligando a recortar repetidamente sus precios de venta. El índice de precio al productor cayó un 5.3% por eh, enero respecto al mismo mes del año anterior, ligeramente menos de lo que se estaba esperando el mercado y aliviándose del retroceso de diciembre de un 5.9%. Las preocupaciones sobre la deflación han reforzado la opinión de los economistas de que el gobierno y el Banco Central de China tendrían que anunciar nuevas medidas de estímulo este año para estimular a la segunda mayor economía del mundo que creció en el 2015 a su ritmo más lento en un cuarto de siglo. Y otra noticia inesperada por esa zona, después de meses de un excelente desempeño en su mercado laboral, eh, los mercados eh, de empleados en Australia finalmente se empezaron a agrietar, dicen, perdiendo 7.900 puestos de trabajo en diferencia a la expectativa de una ganancia de 12.900 que tenía el mercado. El dólar australiano bajó en la sesión eh, asiática, perdió unos 60 pips antes de mostrar un rebote. Este reporte laboral, pues obviamente falló con las expectativas del mercado en prácticamente todos sus componentes, eh, solo tuvo un pequeño punto positivo y es el aumento de la tasa de participación que eh, subió a eh, el 65.2% desde el 65.1%. Eh, pero bueno, en general la sorpresa es mala y hay algunos que opinan que esto podría ser una señal de que por fin eh, el mercado laboral de Australia empieza a reflejar pues eh, la baja demanda por parte de sus principales mercados como es el tema de China. Y ya para terminar la jornada del de día de hoy Fíjese usted que los gobiernos de Estados Unidos, Europa y otros países Deberían de tomar medidas urgentes y colectivas para aumentar sus inversiones Y dar un nuevo impulso al ranqueante crecimiento económico Señaló la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico Esta es una de las llamadas más contundentes que hace la OCDE desde la crisis financiera mundial y bueno pues dice que la economía mundial sufre por la debilidad de la demanda que no puede remediarse solamente con el estímulo de los bancos centrales en sus primeras previsiones económicas de este 2016 la organización instó a los gobiernos a que pues impidan eh, eh, pues eh, más deterioro eh, con tipos eh, imponiendo tipos de interés bajos e incrementar el gasto en infraestructuras. La OCDE señaló que si los países trabajan juntos, el nuevo crédito podría tener un impacto tan positivo en el crecimiento que podría compensar eh, las, eh, el efecto que tendrían sus deudas en relación con la producción económica. Bueno, pues Ahí tiene usted lo que dice la OCDE el día de hoy. Y ya nada más para terminar esta nota que bueno pues es un reflejo, una fotografía de lo que está afectando la caída de los precios del petróleo en algunas economías muy dependientes del petróleo como es el caso de Venezuela. El presidente de Venezuela Nicolás Maduro aseguró que el ingreso de este país por concepto de venta petrolera fue de 12.587 millones de dólares en 2015. Eh, pues claramente muy por debajo de los 37 mil millones de dólares que ingresaron en 2014. La cifra es pues menos de la mitad, es un 293% menor. Aquí el ingreso del petróleo por año eh, fue en 2010 34 mil eh, millones, 2011 37 mil, 2012 48 mil, 2013 41 mil. Ahí empezaba a caer 2014 37 mil y el año pasado en 2015 se desplomó en 12.587, decía Maduro, mientras mostraba una gráfica comparativa. Los datos fueron expuestos por el jefe del Ejecutivo en una transmisión obligatoria de radio y televisión en el que anunció una serie de medidas para afrontar la crisis económica que obligó al gobierno a decretar una emergencia nacional el pasado 15 de enero y bueno entre otras medidas pues ha habido un aumento en los precios de la gasolina al interior de venezuela lo cual pues obviamente tendrá un efecto de mayor inflación todavía en un momento donde lo que menos necesitas es que tengan presiones sobre el ingreso o la disponibilidad real de los habitantes de este país que están realmente azotados pero con ganas entonces bueno pues así las cosas eh, el día de hoy, allá en Venezuela. Con esta fotografía me despido. Gracias por la compañía. Y hasta aquí llegamos el día de hoy con este espacio de punto nueve. Eh, seguimos todavía con más aquí en vivo. En eh, un rato más, la charla del día de hoy. No el hasta aquí con punto nueve. Por Sergio Rocha. Gracias. Radio Forex Hispana. Presento. Estás, estás escuchando. Radio Forex Hispana.